primera. Se alivian en un rato. Okay. Bien. Gordo. Ahora gordo. ¿Qué están haciendo? No. Bueno, aquí lo que yo voy a hacer va a ser adelantar un poquito el video. Van a ver un poquito así como que como avanzamos rapiditos por la noche. Más o menos avanza un minuto cada dos segundos. Eso quiere decir que pues, vamos a estar un rato aquí. Señora, no puede estar pegándole a mis cosas. Este camarada está destruyendo para abajo. Me da igual. Miren, ahí se puede ver dónde están haciendo daño. Así que, para que sepan más o menos dónde está pasando lo malo. Siguen destruyendo esta gentucha. Vamos a ver qué más podemos hacer. Iron Ingot. Bueno, ya tenemos tres. Pero no tenemos plywood. Vamos a hacer nomás cuatro. Y de esos cuatro vamos a hacer sticks. Y de esos sticks voy a ver si puedo hacer un fire axe nomás. Creo que me hace falta uno. Me hace falta un lingote de hierro. Serían estos tres a lo mejor. Oh, goddammit. A lo mejor me voy a esperar. Que no son muy resistentes estas cosas, pero digo, tan fácil como si se pone loco uno. Cachín, cachín. Ah, miren, allá había una mochila, no sé si la había visto. Scrap metal, veo gente ahí abajo. Veo gente muerta. Por si necesito salirme. De nada aquí abajo. Zombies, stop it. Stop it, zombies. Ok, ¿qué más podemos hacer? Ok, vamos a investigar. Wood planks, no me interesa. Paper. ¿El paper se hace de qué? ¿De este? Perfecto. Vamos a ver qué podemos craftear. Forging metal. ¿Este? Oh, muy bueno. Ay, me acabé todo. Bueno, no importa. Vamos a ver qué más se puede hacer. Campfire. Papel y madera. No, este no. Good plan. No. Sticks. No. A lo mejor papel no es. Aquí tenemos scrap metal. Déjame ver dónde está todo el barullo. Me está destruyendo la pared de allá abajo. Esto se ve bien, la parte de abajo no se ve destruida. Es donde tengo mis picos. De hecho, vamos a poner aquí. Por si la ayuda. Ahorita la iluminación está medio rarita en el juego. Digo, estamos en alfa, digo. No hay nada de qué preocuparse. De hecho, hasta cierto punto, mientras estés seguro dentro de un lugar, no tendrías por qué tener problemas con los zombies. Vean, aquí estoy feliz de la vida. Digo, nomás por todo el ruidajo que hacen. Pero al final de cuentas, Short metal pipe. No. ¿Qué hace el short metal pipe? Wow.
Iron Reinforced Club. A ver. No es esto. Ok, dice que puede ser el Iron Reinforced Club. With Power Pole Segment. Front Pine Tip. Este es el que me llama la atención. ¿Cómo será? Campfire. Porque yo pondría madera. No tenemos para encender. A lo mejor esto. No. ¿Qué podemos usar para el campfire? No me está dando hambrita. Vamos a alimentarnos sanamente. Ya van a ser las 4 de la mañana. Como que ya se están calmando. Ya se cansaron, yo creo. Vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Agua todavía no ocupamos. Ah, no, tenemos más madera. Wood, no. Wood planks, sí. Wood. Sticks. Miren, podemos hacer escaleras. Ay, ya la. Bueno, vamos a ver cómo se hace una escalera. Pudiera ser que a lo mejor lleve uno de estos aquí. No. Ah, es que no puse uno ahí arriba. Uno aquí. École. Estas las vamos a usar para bajar. Yo digo. Es que no me aviento hacia lo bestia. Comida para perro. ¿Qué más podemos hacer? Reinforce. Potato seeds. Creo que estos se pueden plantar, fíjense. Podemos hacer como un tipo. Como una granjita. ¿Por qué tengo esta en la mano? Ah, y con el clic derecho podemos hacer zoom para apuntar. Vean, acá más profesional. Aquí es donde viene la parte del Daisy. Pero bueno. Ahora, algo que sí les tengo que comentar que se me había pasado. Como pueden ver aquí en la parte de arriba, de hecho esto se me hace muy suave. Esto se ve como si fuera un pedazo de tela. Este pedazo de tela es donde construimos nuestros nuevos materiales, ¿no? Y cosas. Esto de aquí es como si fuera una mochila. Vean como en la parte de atrás es como una mochilita así que se enreda. No sé. Y esto es nuestro cinturón. Esto es lo que tenemos ahora. Así que, de hecho, miren, aquí está la apertura y donde se conecta el cinturón, ¿no? Para que se den una idea. Cuando uno muere, esto de aquí abajo, toda esta barra queda tirada. Y tenemos, creo que son 30 segundos para agarrar lo que estaba ahí. Si no lo agarramos, desaparece y se pierde. Pero esto de acá arriba no se pierde hasta el momento. No sé si lo vayan a ajustar. Creo que ya va a amanecer a lo mejor. A lo mejor a las 8. 8, entre 8 y 8 y media. Voy removiendo todo esto de aquí. Esto lo vamos a llevar para otro campamento. Vamos a poner un refuerzo aquí, aquí y aquí. No quiero que me vaya a ir. Sí, ahí va amaneciendo. Ahí va. Vamos a ver cómo está el rollo aquí abajo. Ok, ya alguien. Veo movimiento. Zombies. Stop it, zombies.
Como que se están calmando. Creo, no estoy seguro, pero probablemente y a lo mejor exista alguna manera de, como en el DayZ, que puedes tirar una lata y los zombies van hacia la lata, que escuchen el ruido. A lo mejor y aquí también se puede. No sé si ahorita, pero sería algo bueno. Ok, vamos a hacer algo aquí. Ay, ay, ahora sí, ahí vienen. Ay, no te moriste. Ta, 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 ta. Ok, subimos por acá. ¿Cómo andamos de día? Ah, ok, ahora sí. Good to go. Vamos a ver qué tenemos. Bájese de ahí, hombre. Ok, a ver si vamos a lootear. ¿Por qué todos traen chicles? ¿Chicles? ¿Ve? Puro chicles, no manchen. Ok. Entonces nos vamos a la burger de aquí. Y pues ahí está. Sobrevivimos nuestra primer noche sin mayores problemas, por lo visto. En el siguiente episodio, lo que vamos a hacer es correr hasta acá, hasta Coronado, para ver si podemos hacer una mini base, o si no, irnos aquí a este, que es Densville. No, Dyersville. Porque ahí creo que es como un fraccionamiento, entonces igual y podemos agarrar ciertas cositas que nos van a ayudar. Ah, ya me acordé que había una mochila debajo de las escaleras. Nomás checo eso. Zombie, está bien. Ahí. Este lo revisé, sí. Aquí atrás había eso. Ahí. Y entonces, bueno, espero les haya gustado esta mini guía de supervivencia. La verdad, era la primera vez que sobrevivía. Tenía la teoría más no la práctica. Creo que lo hicimos muy bien. Creo que aparte del brinco que me aventé con el conejo que salió de Dios sabe dónde, no pasó a mayores. Son relativamente sencillos de controlar los zombies, como pudieron ver, siempre y cuando tengan sus precauciones. Pues ahí se vio fácil. Los desarrolladores de este juego dicen y aseguran que si tú estás de noche en el campo así, sin protección, te van a matar. Entonces, para que consideren eso, yo mientras voy a ir hacia Coronado, creo que así se llama el lugar. Ay. Para pues ver qué podemos hacer, a ver si podemos iniciar nuestra planta, digo, nuestra granja de potatoes. Y mientras, pues, vamos a ver qué más hay. Ahora, les recuerdo, dejen su like, sus comentarios. Obviamente, mientras más likes tenga este video, me hace saber que, pues, en realidad quieren seguir viendo más de esta serie. Yo voy a seguir montando una serie paralela en mi canal, en Gameplayer TV. Entonces, igual, ¿no? Pero si lo quieren ver también aquí en TGN Spanish, dejen sus comentarios. Digan, ¿saben qué? Si me gusta, quiero ver más. O ¿cómo le haces así? ¿Cómo le haces allá? Cosas que igual y yo haya hecho mal, y ustedes con su experiencia digan, no, pudiste haberlo hecho mejor así o asá. Totalmente de acuerdo. Lleguen a los comentarios. Y pues aquí New Organic se despide. Espero les haya gustado.